Cordero del sacrificio, recibirás nuestro más sagrado cuerpo. Esto empieza ahora. Qué guapo, ¿eh? Es la voz de Bob, el actor secundario Bob de los Simpsons. Y la voz del malo y todo, ¿eh? Yankee. No eres muy locuaz. Soy Luis Serra. Creo que tú y yo elegimos mal lugar de vacaciones. Para allá. Te mueves, me muevo. Y estoy muy cansado. Y ya veo qué planeas. Supongo que no es tu primera vez, ¿eh? Y, que has venido a buscar a alguien. Veamos, ¿será una bella señorita? Anda. ¿La has visto? Habla, ahora. Vale, les voy a hablar de mover a una señorita. ¿Moverla? ¿A dónde? ¿Quién sabe? Pero luego los vi arrastrando a alguien a la iglesia. ¡Mierda! ¿Contigo de cuerda? ¡Ni pensando! ¡Qué guapo, eh! Así, no hace falta que me lo demuestre. Cóndor 1 ha ido. He localizado a Aguilucho. Parece ser que la tienen prisionera en una iglesia. Bien. Buenas noticias. Me lo dijo un tipo antes. Dijo llamarse Luis Serra. Me pareció sospechoso. Yo no veo nada. Necesito que lo investigues. Recibido, Cóndor 1. Veré lo que averiguo. Mientras tanto, dirígete a la iglesia. De acuerdo. Ya me tocaba confesarme. Cóndor 1, corto. Que no se ve nada. Voy a poner más brillo, ¿eh? Es que no veo nada, ¿eh? A ver si veo ahí algo más. Se ve algo más. Parece, a ver. Vale, lo vamos a dejar. No voy a complicar más. Apuñalar con costa a veces para hacer un camino también puede apuñalar rápidamente los dos manteniendo L1. O vaya, ¿no? Bueno, pues vamos. Adelante. A ver, ¿lo podemos eliminar? Toma, le hemos hecho un abuelo a la garganta, ¿eh? Son mis cosas. Ahí están las cosas de lío.
Hostia, me ha visto, ¿sabes? ¿Cómo? Recendí que la parte arriba a la derecha. Debí un ataque de enemigo con L1 cuando encendí que la parte inferior derecha. ¿Cómo? Ah, sale ahí. Mira. Ah, pues lo hemos reventado. Aquí tengo un tesoro, ¿vale? Hace yo quería... Teníamos aquí una corona o no sé qué. Debí quitar la gema. Un jarro, que hay un trofeo de una corona que ponerle todas las gemas, no sé qué. Y vamos a guardarlo para después, vaya. Me cago en la puta. Esto es muy tela hojas, pero vamos, que tela hojas no creo esto. Cuchillo poderoso, ¿eh? Allí están mis cosas allá atrás, ¿no? Hace suelta. Pues nada, vamos para allá, espérate. Ahí estamos todos, ya. Creo que esto es mío. Estamos aquí a tope. ¿Otro candado? Hola. Yuhu. Vale, esto por aquí. Donde hemos entrado, ¿no? Y ahora... Que necesito entrar por Puerto Ma... ¡Olé! ¿Quién viene aquí? ¡Anda! Por aquí, forastero. ¿El buhanero? ¿Quién es ese? Vamos a hacer negocios, ¿eh? Hay tres ratas, ¿no? Vale. Ahora te veo. Vamos a hacer lo de la rata primero. Vaya. Vamos a ir primero por la rata. Que se me va, que se me va. Mira, 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 mira. Vaya. Ya hemos acabado con las ratas. Con las ratas indias. Voy a salir por aquí, ¿no? Que no sé ni por dónde me he metido ni nada.
Por aquí. Una petición menos. Bienvenido. Negocio carbonero. Bien. Otro trofeito. Has demostrado toda tu valía. Tengo y especial. Forastero. Mapa del tesoro del pueblo. Tenemos esto y ya tenemos aquí lo que esto. Uy. Una pistola. De momento voy a dejar guardado esto, ¿sabes? Me duele la espalda. Los años no nos han sentado bien, supongo. Tengo una buena oferta, forastero. Repara tus cuchillos de vez en cuando. Hace reparar el cuchillo. Separa la vida de la muerte. Potencia. A ver. Ah, los objetos clave usados se puede vender. Casi todo. Casi todo. Nueve mil pesetas, ¿sabes? Puede compensar la falta de habilidad, amigo. Pues no sé yo qué te pongo. ¿Por qué no pruebas una nueva arma, forastero? Podría salvarte la vida. No, de momento no voy a. Vuelve cuando quieras. ¿Te puedo comprar nueva arma? Ah, pistola de dardo. Lo que ves es lo que tengo. Otra escopeta, ¿no? Compra el SMR y recibe la mira gratis. Pero no tengo espacio y nada. No spray. De momento lo dejamos ahí. De momento, vaya. Y pregunto yo ahora por dónde tiro. Vamos a ver por dónde va. Vamos a ver por dónde va el tío ahora. Es que no sé por dónde es, ¿eh? Ahí está el buhonero, hemos salido. Hay dos caminos. Uno es este. Es que no puedo pasar por aquí. Ah, por aquí, coño. Por aquí, sí. ¿Dónde estoy? Pero qué coño, ¿eh? Bueno, me he puesto ahí a por lo otro, pero bueno. Vamos a ver. Forastero, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia, que sigue vivo! A ver. Corre. Hostia, que viene, que viene. Y es que explotaza como reventaza, ¿eh?
Necesito... ¿Qué necesito? ¿Esto se come? Bueno, mira, está más. ¿Quién me tira bomba? Mira, 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 mira que no corre nada, ¿eh? ¿Quién me está tirando dinamita? Mira, el loco este, ¿eh? Hay un loco metido a dinamita, no sé dónde está, ¿sabes? Es que no lo veo. Ah, carajo, mira, han caído los dos y muertos los dos, ¿sabes? ¿Dónde viene? Mira que viene, que viene. ¿Más gente o no? ¿Hay más gente o no? Por aquí se va a tirar, ¿no? ¿O qué? Yo no sé si viene el quinto rao, se está ahogando o qué pasa, ¿sabes? Hay un tío algo, pero no sé dónde está. Se escucha por ahí o algo, ¿sabes? Es un dinamita, ¿sabes? Es un dinamita, pero no sé dónde está. Mira, allí está. Y no estoy tirándome cuchillo a su puta madre, ¿eh? Ahí rematado, ¿eh? Antes que nazca el bichito. Se acabó. Bueno, pues ya podemos explorar el principio tranquilamente, se supone. Pero esto yo creo que se bajará, ¿que sí? Ah, no, se queda abierto. Vale.
Se queda abierto. Pues vamos a jugar por aquí los tesoros. Tesoritos de la zona. Ah, mira, aquí hay una hierba que no la hemos cogido, vaya. Hay una hierba aquí que no hemos cogido. Y para hacer un poco de hueco en el armario, pues vamos a crear lo que es una. Me va a crear. Bueno, de momento tengo más amarilla ni nada. Bueno, estoy cogiendo cosas de momento también. Estamos explorando un poco. ¿Dónde está la tía? Ah, está allí. Hostia. ¡Hostia, cabrón! ¡Mira, que me ha pillado! Yo me voy, bájate. ¡Hostia, cabrón! ¡Ay! ¡Me matan, me matan! Sube, sube, sube para arriba. Lo siento. Y ya me voy a curar también de paso, creo, ¿sabes? ¿Se supone que por aquí había otro tesoro o qué? No lo veo, tío. Y me dan y todo, sí, hombre. Hostia, ¿qué haces aquí? Déjame salir. A ver si me va a salir el cabrón, que me va a pegar un viaje. Ya nos vamos de aquí ya. Madre mía, no tiran petardazos, ¿sabes? Ahí va eso. Ahí va esto. Nada, aquí estamos ya. Pero de batalla, ¿sabes? No, estaba aquí otra puerta por aquí, creo que estaba aquí, ¿no?
Ahí. Uy, vamos a cogerlo, no se lo olvide. Máscara elegante. Y guardamos partida por cegazo. Vamos, cojito de la vida. Habrá que poner pollo derecho. Digo, ah, no, espérate. Ah, oh. No. Ah, espérate. Ahí está, porque había que ponerlo al revés para que encajara allí con la silueta de dentro, ¿vale? Bueno, está curioso. Madre mía, el brazo pajero de Leon, cómo le cunde. A ver si no me pilla, ¿sabes? Puedes correr, pero no te pones cero. ¡Hostia! ¿Esta gente no me sigue aquí? La señora se había pirado. Me curo mucho, no sé por qué. Pues lo hemos matado ya a toda esta gente. Podemos explorar ya. Vaya. Cago en la puta de oro. Me he tenido que comer yo, ¿sabes? Bueno, vámonos. Para arriba ya. Aquí había una casetilla. Otro coleccionable este del malo este. Tu influencia ya no lo queda. Destruir los muñecos. No hay perdón para aristócrata. A ver, uno de los... Es su jefe. Uno de... Un siervo del malo del Bob. El acto secundario Bob. ¿Dónde...? Hay farolillos, que he visto yo que había aquí farolillos. No lo sé. Aquí uno. ¡Jo!
Aquí hay otro objeto. ¡Hostia! El logo de la motosierra, ¡Corre, que viene! Ya sé, yo digo, la motosierra esa que escucho... ¿Qué carajo, sabes? ¿Dónde está? Esto no era por aquí, tío. ¡Corre, hombre! La envidia de todos los vecinos, ¿sabes? Este lío es bajísimo. Fotos viejas. Lo que yo veo que el juego es que todavía se me ve oscuro, ¿sabes? Aquí jugando con la capturadora. Y no entiendo yo muy bien, ¿sabes? No. Ahí está. Mármol cristalizado. Yo creo que sí, que ahora ya vemos ya mejor los que estos que oscuros se ven mejor y tal. ¡Ah, que viene alguien, coño! ¡Que me ha asustado! Que viene, que viene. Mira, 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 mira. ¿Qué pone aquí? Bueno, cerrado del puzzle que hemos hecho antes, seguramente. El lío está cagado, ¿sabes? Me cago la puta. Hemos tenido que utilizar lo que yo no quería utilizar. A ver, vamos a leerlo, lo que dice. El pastor es el malo, vaya. Vamos a guardar partida. Aquí viene ahora una especie de... De puzzle, ¿sabes? El yondo. Ahí estamos, mira, ¿ves? Así es fácil este puzzle de hacer. El tiempo es lo más extraño que últimamente. El trigo se marchita y las vacas flaquean. Cimbro de hambre. Esto es indiscutible. Cimbro de. Igual, es parecido al pueblo del villaje. O sea, está el pueblo este, para la orden de Miranda, ¿vale? Pues este lo mismo con el profeta este. 30 vecinos muertos de hambruna. 5 vacas serán sacrificadas. Los patriarcas se reúnen para la rifa. 6 mal elegidos por Lord Tarder.
Dos forasteras se pedirían acabar en el pueblo. La llevamos al altar para el ritual. Hoy no necesitamos el rifle. Ahí empiezan a sacrificar, igual que cuando llegaron los policías. Los sacrificaron y ha tomado por culo. Aquí está este colega, Patadón en todo el pecho, El Vaporú. Mira, Ada. Qué guapo, Ese plano es bestial, ¿sabes? ¿Un regalo? ¿En mi sangre? Pinchazo que te puso. Qué guapo, Liam, madre mía. Intento mitad suplequillo, pero ni se asemeja. Fin del capítulo. Vamos ahora por el siguiente.